continuamos en el Festival del Orgullo. También Rawson dice presente con su stand de género y diversidad. Estamos con Cleo Ailín Ceballos, con Jesús y todo el equipo. Bueno, primero buenas tardes. Buenas tardes. Y consultarles, bueno, primero el orgullo y la conmemoración de venir y estar presentes en este festival en la provincia. ¿Cuáles son los sentimientos? Sí, la verdad que muy agradecida. Yo creo que es un día muy especial para toda la comunidad, inclusive para mí. Soy una chica trans ya de casi 47 años, estoy con un grupo hermoso de trabajo, un coordinador, una directora de familia, tenemos una coordinadora de mujer y el coordinador de juventud. La verdad que yo creo que es la mejor oportunidad de mostrar la visibilidad de otra manera, de que todas las secretarías del municipio o las coordinaciones y áreas nos acompañan en este día tan importante que es para nosotros. Que antes no se veía, antes no estaba como tan naturalizado. Bueno, justamente eso te quería consultar. ¿Te lo imaginabas tiempo atrás a vivir un día como este? Jamás. Años atrás, un día como este, estábamos o presas o en nuestras casas. Así que para mí esto es espectacular y ojalá que sigan habiendo políticas públicas que permitan que nosotros podamos demostrarnos que somos capaces de trabajar en conjunto con todo un municipio presente. Bueno, obviamente han avanzado un montón, pero siempre hay cosas por mejorar, ¿no? Hay muchísimas cosas por mejorar. La verdad que por ahí la asistencia de drogadependencia, que hay muchísimos casos de drogadicción. Hemos estado en el CAR ayer también asistiendo desde la Consejería de Salud. Hemos tomado un curso con la municipalidad, así que bueno, todo eso yo creo que debería seguir existiendo. Y bueno, y en este caso agradecerlo personalmente al intendente de Rawson, Carlos Munizaga, que también nos da el espacio y nos permite expresar nuestras necesidades y también las capacidades que tenemos laboralmente, culturalmente, también deportivo. O sea, en la parte deportiva hemos hecho la semana pasada Campeonato Internacional del LGBT, donde nos han visitado distintas provincias, Chaco, Corrientes, así que bueno, eso se hizo desde el Teatro Cumen y la Superiora también. Así que bueno, para nosotros no podemos pedir más. Todo este mes hemos tenido actividades, así que más que feliz. Es más, también tenemos otras actividades más, así que bueno, a seguir militando y a seguir participando con toda esta gente bella que me ha tocado trabajar en equipo, así que agradecidísimo. Preguntarte puntualmente por lo que están trabajando acá, con qué se pueden encontrar quienes vengan al festival de Rawson. Bueno, buenas tardes, estamos con prevención de salud, también tenemos el stand de juventud, que tenemos un 360 para que se diviertan los chicos, y también tenemos la coordinación de mujer, que ella trae toda la información que tenemos en el departamento.